Muy buenos días. Bueno, hoy me traje la plancha y la ropa y me vine a planchar al programa para enseñarlos cómo planchar. Bueno, dirán, ¿sí es cierto? No, no es cierto. Bueno, hoy nos vamos de manualidad sobre tela. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Muchas de nosotras tenemos un vestido liso como este o como cualquier vestido allí y de pronto queremos cambiarlo porque usted sabe que hoy en día la gente primero tiene el mismo vestido. Usted sabe que la gente es criticona. Entonces, a veces, de pronto nuestra economía no nos permite comprar un vestido porque es muy costoso o algo y necesitamos cambiarlo un poco, que una de las maneras cambiándolo es, por ejemplo, uno colocándose una pañoleta o de pronto colocándose un abrigo encima o un chaleco. Eso, hay muchas maneras de irlo cambiando, pero de repente tenemos una reunión y ese día no tenemos dinero para comprar el vestido pues porque vale 150, 200, dependiendo. Entonces, ¿cómo podemos esto transformarlo? Bueno, yo me traje una blusa que tengo hace mucho tiempo allá que me encanta por lo fresca. Mira, esta blusita es una blusa lisa, no tiene ningún adorno ni nada, pero es muy vestidora. Mira, el corte es muy lindo, véalo. Entonces, me encanta esa blusa. Trae un metido, ¿sí ven? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decorar esta blusa, la voy a transformar completamente. Esta va así, así, ¿ven? Entonces, cuando le la ponga, va a ir totalmente transformada. ¿Qué necesitamos? No necesitamos gran cantidad de dinero porque es muy barata la piedrería y bisutería que uno consigue en el centro, en cualquier cacharrería, cualquier sitio. Entonces, vamos a mirar. Yo tengo mucha chuchería que he comprado a medida que bajo por ahí, las encuentro en promoción. Hay veces que una bolsa vale 1,000 pesos, 2,000 pesos, 5,000 pesos. Y mire, esas bolsas traen estas cosas tan hermosas que al irlas a comprar de una, pues sale muy costosa, ¿no? Pero mire acá. ¿Sí vieron? Pedrería fina. Esa pedrería trae su propio pegante detrás. Y aquí traigo, quédeseme ahí tranquila la camarita, voy a mostrar un poco de pedrería. Aquí traje estos que también ya traen su propio pegante, miren, mírenlo aquí, ¿sí ven? Entonces usted no tiene problema. Eso, hay muchísima cosa, mire esto. Todo esto viene en bolsitas, en el centro hay paquetes de 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, eso usted ya consigue y vienen todos estos recortes. Son pedazos que ya le sobran, pero si uno va a comprar un metro de esto vale 20,000 pesos, lógico. Pero entonces para eso están esas bolsitas que son los recortes, lo que ya la gente de pronto quedaron pedacitos y los empacan en una bolsita y los rematan. Y así uno puede adquirir piedrería fina y económica, es cuestión de buscar, ¿no? Cuando uno vaya por allá le echa la miradita, echa sus 5,000 pesitos para comprar cualquier chuchería y lo guarda allí para cuando llegue el momento de necesitarlo. Toda esta piedrería la consiguen muy económica. Por acá también tengo otras cosas y también vamos a mirar esto. Esto realmente es muy barato. Esto es un aplique de flor que usted lo consigue y eso no vale más de 2,000 pesos. Mire, este aplique de flor, ¿sí lo ven? Mire, no vale más de 2,000 pesos. Usted lo puede cortar y pegarlo a piezas o puede pegar la flor completa. Ahora miro a ver cómo se me apetece para pegarlo y ya miramos cómo nos va quedando. Otra cosa, mire esta pedrería. Toda esta pedrería, usted va al centro y estos paquetes son a 1,000 pesos, ¿cómo la ve? Vienen llenos de estrellas, vienen llenos de chucherías, mire, toda esta cosita, todo esto así, ¿ve? Eso está como los paquetes que yo armo allí en la casa, son paquetes de 1,000 pesos, 1,500, que vamos a tener el día del evento, que es el 27 y 28, sábado 27, domingo 28, donde vamos a tener todos estos paqueticos de botones y chucherías para que la gente los compre, 1,000, 2,000, no pasa de 2,000 pesos porque va a ser paqueticos de 1,000 y de 2,000 para que la gente tenga la manera de adquirirlos. Así que allí los esperamos, queridas amigas, en nuestra exposición El Mundo Mágico de Anabel en la carrera 31, número 1714. Bueno, yo acá ya les mostré y si sigo mostrando, mejor dicho, y ni les cuento todo lo que tengo allí que he ido por ahí adquiriendo y realmente no se invierte gran cosa. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Primero que todo, vamos a buscar la planchita. Vamos a buscar un trapito para que pongamos sobre las telitas cuando estemos trabajando. Yo aquí tengo mi blusa. Listo. Me voy a inventar el diseño. No lo tengo en la mente, pero vamos a mirar cómo lo sacamos. Entonces, lo primero que voy a hacer, bueno, si no tenemos una mesa de plancha, recuerden, no necesariamente tenemos que tener, que tenemos una tabla, una mesa común y corriente, simplemente cogemos otro trapo, así como este, y lo metemos debajo de la tela, aquí, aquí,
Porque si no hace esto, bueno, ahorita con la mesa de plancha no tengo problema, pero les estoy explicando la primera parte. Si usted no hace esto, cuando usted vaya a planchar esto, el pegante suelta y queda la parte de abajo pegada también. Se mancha completamente la otra tela. Entonces, por eso es importante meter una tela extra, un cartoncito, lo que ustedes tengan debajo, para que no vaya a manchar la parte de atrás del vestido o la blusa. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, entonces ya les expliqué eso. Pero como yo tengo mi mesita de plancha, simplemente voy a meter mi blusita aquí. ¿Vieron? Voy a decorar una esquina aquí. Voy a buscar una de las esquinas. Este pico no lo decoro porque se va a esconder, pero aquí sí se me va a ver. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como esta flor está grande, voy a recortarla. ¿Cómo la recortamos? Tenemos esto así, así. Entonces esta sería la que iniciaría aquí. ¿Vieron? Ya, listo. Tengo esa lista. Ahora voy a hacer una decoración en el contorno. Voy a sacar esta como si fuera hacia allá. ¿Vieron? Y voy a colocar esta, la voy a dividir. Aquí. Mire, tengan cuidado cuando corten los petalitos para que no se suelten. Ella tiene una dirección. Entonces, como yo quiero ir hacia el centro, entonces voy a hacer esto. Y acá. Y esta acá. ¿Listo? Ya tengo mi flor lista para planchar. Voy a coger mi plancha, pero tengo que poner un trapo encima o si no la voy a quemar. Tengan en cuenta eso. Si ustedes hacen eso de colocar la plancha sobre la flor, sin poner el trapito, se quema la flor porque ella tiene un poco de nylon y cosas, lo que se va a herir a la plancha y vamos a tener inconvenientes. Entonces ahí, vamos a mirar nuestra plancha cómo anda. Perfecta. Esta es mi planchita allí de la casa con la que cacharrean. Pues yo no es que planche mucho, pero bueno. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es pasarla varias veces a una buena temperatura. Podemos dejarla quietica ahí para que ella vaya calentando y se vaya hiriendo el pegante a la blusita. Y así no se suelta. Esa es una manera de pegarla. La otra manera en la que ustedes la pueden pegar, mira. Resulta que tiene una flor muy hermosa, pero la flor no tiene pegante y no saben cómo ponérsela. A veces utilizamos ese velcro, esa tela que tiene pegante para tela, la que utilizamos para Navidad, que ahorita olvidé el nombre, pero resulta que se nos suelta a lo que lo lavamos o lo ponemos en la lavadora, porque a veces nosotros tenemos pereza y mandamos la ropa a la lavadora. Y allí va a dar vueltas y se va a soltar. Entonces, para que no suceda eso, este pegante es maravilloso. Ya anteriormente yo ya les había dicho ese pegante. Este es un pegante pues que yo hace mucho tiempo me traje un tanque. Es un pegante para gemas español que no mancha. Empecemos por esa parte, porque hay unos pegantes que sí manchan y dejan muy amarillenta la pieza. Entonces, este no. Con esto puede usted pegar aretes, pegar esto, piedras en la ropa, en los zapatos, en lo que usted apetezca. Si tiene un bolso, que es un bolso que ya no nos gusta porque siempre tenemos el mismo bolso, búsquese unas piedras, pégueselas y ahí está perfecto, cámbiele. Busque un retazo de cuero, eso uno pasa por donde hacen zapatos y eso tiran en la calle montones de retazos de cuero. Uno lo recoge, lo lleva y lo marca como una flor y lo pega al bolso y ya tuvo un bolso totalmente diferente. Así con piedras o una flor de jean, le puede hacer una flor perfectamente y listo. Hay veces que las señoras dicen, no, es que la flor de jean se me desbarató, entonces simplemente hacen la flor de jean, preparan un poquito de agua colbón, la meten dentro del agua colbón, la sacan y la dejan secar y quedó como un cuero, totalmente duro. Y como es para un bolso, no tenemos problema. O para un gancho, o para lo que ustedes deseen. Mejor dicho, ahí está la creatividad de ustedes, muchísima. Recuerden seguirnos por YouTube, El Mundo Mágico de Anabel. Allí tenemos la repetición de los programas las veces que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque ahí los guardamos y los pueden ver muchísimas veces. Así que ahí tienen. Bueno, yo aquí paso varias veces. No necesita estar levante, porque si usted levanta muchísimo el trapo, va a llegar el momento en el que se levanta con el pegante, porque él apenas está secando cuando usted está pasando. Aquí voy pasándolo varias veces.
Estas flores las puede pegar en jeans, en los pantalones. Yo tengo un jean que se me manchó porque a veces estoy trabajando por ahí sentadita y me cayó resina. La resina, después de que cae, no hay poder que uno la saque. Eso ya lo he intentado de miles de las maneras con las miles de recetas y es imposible, porque ella cae y es como un vidrio, cristaliza la tela, no hay poder para sacarla. Entonces simplemente uno coge y corta una flor o inventa cualquier florecita, llega y se la pega o le pega una piedra encima con el pegante para gemas. Eso usted puede hacer miles, o busca un retazo y le hace como un parche y queda espectacular. Bueno, ahora vamos a lo siguiente. Las señoras, hace un tiempo dicté un curso de este y las señoras llegaban y ponían la plancha y de una vez, ¡prun!, el trapo. No, hay que dejar que se evapore un poquito, lo vamos levantando con suavidad, porque si usted levanta el trapo, se viene la flor pegada al trapo. Entonces dejamos la carrera, le aventamos un poquito de aire así, para que ella vaya enfriando un poco. Cuando nosotros levantemos la tela de encima, no queda pegada la flor. De lo contrario, la levantamos. Bueno, ahí todavía está caliente. Vamos haciéndolo así. Perfecto. Pasa en condición de visitante. Ya. Entonces, con mucho cuidadito vamos mirando. ¿Sí ve que cuando uno va levantando, la flor trata de quedar pegada en la tela de encima? Entonces, ustedes simplemente con su manita van sosteniendo la florecita, mire, aquí igual, mira, con su manita sostienen la florecita debajo, mira, ¿sí? Porque si no viene pegada a la tela. Mira, suavecito, la van despegando, mira, y listo, ya quedó la flor puesta en la tela. ¿Sí vieron cómo cambió de una vez? Por debajo, mire, se nota el pegante, cómo se adhiere a la tela y vea. Ahí quedó totalmente pegada, mírela. Perfecto. Listo. Bueno, ahora ya tengo esa parte decorada, pero yo quiero ponerle más cositas porque yo soy muy cositera. Entonces nos vamos a las piedritas. Tengo unas piedritas que me encantan, siempre las utilizo. Bueno, podemos utilizar piedrita, podemos utilizar estrellita. Mira, acá voy a buscar unas para pegar, ¿vale? Esto es pura piedrita. Estas son figuritas. Me gustan estas. ¿Vieron? Esta piedrita me parece divina. Entonces quiero darle brillos, que es lo que me encanta. Entonces vamos a mirar, bueno, estas piedritas, unas traen pegante, otras no, voy a probar si esta, porque como tengo tanta ya, voy a probar una, ¿vale? Se me combinó con la de pegar y la otra. Ponemos la piedrita y le pasamos la plancha y ya miramos si es de la de pegante. Estas piedritas les venden a ustedes 1000, 2000, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Allí le venden por cucharaditas en cualquier cacharrería. Bueno, voy a mirar si es de la que pega. Sí, mírenla. Es piedrita la que pega. ¿Vieron? Entonces ya, ahí voy a levantarla tranquilo. Mírenla. Ahí está. Entonces ahora voy a hacer el diseño. ¿Cómo lo quiero? Le voy a ponerle por acá, volando diferentes piedritas. Vamos ubicándolo. El pase fue de Torres, una de las figuras del encuentro, la definición de Arisa. Diferentes, puede ser colores, ya con el diseño ustedes juegan. Yo amo hacer esto allí en mi casa cuando cacharreo, ahorita estoy organizando por lo de la exposición, pero cuando tengo tiempo, casi todos mis vestidos son decorados por mí. Este vestido que tengo lo hicimos, pero no lo he decorado, ya yo creo que en una próxima ocasión lo traeré diferente. Ya le habré montado cantidad de chucherías, piedritas. Este grupo, bueno, acá voy montándolas. Listo. Ajá. Le monto todas las que yo quiera. Listo. Por acá. Por acá.
Listo. Esto también venden una pistola para pegarlas, pero pues hay veces que uno no tiene el dinero para comprarla, porque la pistola siempre vale como 70 mil pesos, ¿no? Y se supone que estamos sacando algo económico, entonces lo estamos haciendo de una manera manual, porque es para nosotros, no es para industrial. Bueno, después de que tenga eso, resulta que yo quiero darle unos toques por acá arriba. La primera anotación iba a llegar al minuto 30. Con unas estrellitas, ¿no? Así como para salir de la... Al cobro. Mira. Acá, por acá. Voy a dar unos pequeños toques. Estas estrellitas también les venden así. Pues la gente dirá, ¿1,000 pesos, 2,000 pesos? Claro que sí, así les venden 1,000, 2,000 pesos, lo que ustedes necesiten. Allí en las cacharrerías se encuentra uno cosas hermosísimas. Al minuto 58. ¿Listo? Voy a pegar por acá. Voy a pegar por acá. Es de ahí donde la gente le pregunta a uno, vean, a ver, ¿dónde compraste ese vestido tan hermoso? Ve, tan linda esa decoración, ¿eso dónde es? Pero resulta que es que yo he cacharreado con mi ropa y le he hecho miles de diseños y cada rato los voy cambiando. Entonces, es de ahí de donde sale mi ropa diferente. Bueno, ya cuando tengamos así, colocamos con mucho cuidadito, miramos que todas las estrellas hayan quedado al derecho, las pepitas y eso, y dejo caer mi trapo con cuidado para no mover el diseño. Y ya tengo mi plancha y me vengo a colocarla y voy haciendo presión a la planchita. ¿Vieron? No puedo moverla hacia allá y hacia acá porque si la muevo corro todas las pepas. Entonces voy levantando, voy corriendo y así dando la vuelta y cuando ya crea que están fijas, entonces ahí sí puedo jugar con la plancha para arriba y para abajo. Pero por el momento tengo que irle haciendo así. Contamos por ahí que un minuto y esperamos para moverla. La plancha no se va a pegar porque he utilizado un buen trapo para que no se me pegue. Condición de visitante. Ahí lo tenemos. Bueno, recuerden, los mensajes los pueden colocar al WhatsApp al 310-8698-323 y nuestras llamadas al teléfono del canal el 6. Se me olvidó hoy. Digo, tengo que empezar por aprenderme el teléfono. 632-7898, el teléfono de nuestro canal, donde cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto la pueden hacer. Mira, vamos colocándolo así, de esta manera. Mira. Como les dije, si de pronto tienen algún pedazo de tela que tiene una flor hermosa y la quieren pegar, entonces simplemente lo recortan y utilizan el pegante para gemas. ¿Cómo se trabaja el pegante para gemas? Ya lo vamos a trabajar ahorita en tela para que ustedes vean cómo se hace el diseño. Vamos pasando la planchita. Bueno, respecto a las personas que me estaban preguntando que por qué no habían vuelto a transmitir por el Facebook, ayer tuve muchísimos WhatsApp preguntándome. Resulta que es que hay un pequeño inconveniente, no sé si hoy ya se está transmitiendo, tampoco. Hay un pequeño inconveniente y por eso no se está transmitiendo. Y aquí vamos. Vamos, así. Ya yo puedo moverla. Suavecito. Para que no se me muevan las piezas. Vea, ahí ya se ve que están pegando. Perfecto. Vamos jugando con la plancha, no tenemos afán. Mira por aquí. Ahí podemos dejarla un momento, ya saben.
aquí ya prácticamente se han pegado las piedras. Puede que haya algunas que de pronto no peguen porque las puse al revés o se han volteado. Mire, aquí se volteó una. Mira, quedó pegada al trapo. Dos. Listo. Bueno. Aquí ya no tengo tanto problema de levantarla porque la piedra no se adhiere a la tela. Bueno, aquí ya voy con la primera parte de mi blusa. Mírenla. Creo que ya ahí se ve el diseño. Perfecto. Muy buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, doña Anabel, ¿cómo me le va? Hola, doña Betty, extrañada. No, extrañada, desde que usted empezó a decir que marco y que no, el timbre. Ay, sí, a mí se me hizo raro, dije, mira, tan raro que doña Betty no haya llamado hoy. Bueno, doña Betty, ¿cómo ve el diseño? Doña Betty, ¿cómo ve el diseño? Híjole, bueno, se le cortó la llamada a doña Betty. Bueno, ahí ya va. A veces, por ejemplo, se nos caen algunas piedras, no tenemos problema, ¿no? Porque mire, aquí, véanlo. Lindo, ¿verdad? Mire, ya queda nuestro diseño prácticamente listo. Bueno, yo soy muy cositera. Entonces, a mí me encanta decorar por un lado, por el otro. Entonces, ya tengo la parte de la esquina. Ahora me voy arriba. Quiero decorar mi pechera, ponerle algo en la parte de arriba. Muy buenos días. Sí, señora, buenos días. Habla doña Nancy. Hola, doña Nancy, ¿cómo está usted el día de hoy? Bien, gracias a Dios, doña Javier. Viendo las piedras, son unas cosas muy hermosas. Hermosísima que le está quedando esa blusa para que la luzca. Cierto que sí, me la voy a colocar el día de la exposición. Sí, sí, colóquesela para que le luzca con un legs bien hermoso. Sí, el día de la exposición la voy a tener allí, mire. Ah, pues. Ay, doña Anabel. Señora. Qué pena, es que ayer yo vi su programa de botica. Yo necesito saber dónde consigo la crema para el dolor de las rodillas de Betabel. Que fui aquí a Cañaveral y no la encontré. ¿A dónde la puedo conseguir? Bueno, la verdad, yo casi todo lo pido a la veterinaria La Red. ¿La Red? Sí, veterinaria La Red, y se la mandan a domicilio para que usted no se vaya por allá al centro, a la Quebrada Seca, a dar vueltas y de todo. La Red. Sí, veterinaria La Red. Pues no me dan nada allí, pero bueno, yo compro todo ahí. Ay, no, sí, pero yo necesito, porque es que mi esposo tiene ese tal, en la pierna tiene ese dolor del tal... ¿De la gota o de...? No, no, no. ¿Astritis? ¿Cómo se llama? ¿Astritis? No. ¿Reumatismo? Las cuerdas, ¿cómo es que le dijo el doctor que era eso? Ah, no, no. No. ¿Cómo se llama lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene en la pierna? El nervio ciático. Ah, eso le alivia de una manera increíble. ¿Verdad? Sí, y dígale que si encuentra gotas de menta, tibia agua y le ponga unas gotas y meta los pies y coja con una tacita y se eche desde la rodilla. Ah, se compra la menta, pero eso si no nos toca dejarla así como venga, la hierba. Sí, la menta. Bueno. Si consigue el concentrado, en las casas de químicos los venden, también lo puede comprar concentrado. Ah, bueno, bueno, doña Anabel, estoy muy agradecida, usted es muy amable. Con mucho gusto. La sigo viendo y por ahora voy a ir a visitar a darle las gracias, ¿soy yo? Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, señora Anabel. Un feliz día. Gracias, doña Anabel. Bueno, amén. Gracias, amén. Ahora me voy a decorar la parte del cuello. Esta parte del cuello, voy a bajar la blusa, ya aquí la tengo linda, y yo soy cositera. Cuando digo ponerle chucherías a una blusa, mejor dicho, friego con todo. Entonces, recuerden estirar bien el trapito de la parte de abajo, porque si nos queda enrollado, no nos pega bien la pedrería. Mira, entonces lo voy a estirar acá. Mira, listo, perfecto. Ya, ahí lo tenemos. Bueno, doña Betty, yo por aquí tengo el celular. Si se le cortó la llamada, me puede timbrar ahí porque creo que usted tenía una duda ayer, pero no la pude atender porque tuve que salir corriendo como todos los días. Bueno, yo voy a buscar
porque quiero brillar, 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 brillar. Entonces voy a buscar estas piedras. Muy buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Con Betty. Doña Betty, ya se estaba pensando que le cayó la llamada. Sí, sí, se cayó la llamada, ¿no, señora? Cuéntenos. Quiero visitarla, que eso que está haciendo hoy está pero genial. ¿Cierto, doña Betty? Sí, señora, muy bonito. Y doña Betty, ¿sí sabía que usted va y consigue allá en el centro bolsitas con una cantidad de chucherías? Sí, sí. Bueno, pues ahí. Ay, mil herrajes, de pronto venden todo eso, ¿cierto? No. Al lado de Mil Herrajes. Mil Herrajes no vende estos paquetes. Mil Herrajes es un poco tacaño con la gente. La verdad, yo no compro allí casi nada. Al lado hay un sitio que sí, el Palacio del Cordón, al lado del Palacio, el Palacio del Cordón se llama, sí. Sí, señora. La verdad, ahí es donde consigo los paquetes y hay otro sitio ahí cerquita que voy a buscarme la dirección para mandarlos para que ustedes puedan conseguir todo allí. ¿Listo, doña Betty? Sí, señora, muy bonito. Oiga, doña Anabel, ¿la exposición no es este fin de semana? 27 y 28. ¿27 y 28? Sí, señora. Listo, sí, señora. Bueno. Bueno. Bueno, doña Anabel, mil bendiciones. Amén, bueno, gracias, doña. Muy bien, hasta luego. Adiós. Gracias. Bueno, aquí yo voy montando las piedritas de esta manera, voy desarmando toda esa tirita. Esta tirita la encontré en una bolsa de 2,000 pesos. Me encantó. Trae su pegante y todo. No necesitamos utilizar de ningún tipo de pegante. Ah, bueno, esta le quito esta tirita acá. Bueno, aquí tengo la central. Vamos buscando la parte ubicándola y ubicamos los laterales. Entonces voy a utilizar dos para los laterales y uno central. Listo, por ahí está. Yo mientras voy cortando, el señor William. Buenos días, Anabel. La quiero felicitar por su maravilloso programa. No me lo pierdo. Quería saber cómo puedo escribirme. Ya lo miro porque es que lo está leyendo. Si quieres, Starly, no le consigas el micrófono hoy para que no lo lea. Ya les respondo mientras voy pegando, ¿vale? Bueno, mira, estos pedazos que son los que me quedaron aquí en las esquinas, con ese voy a decorar esta piecita, ¿vieron? Son pedacitos que me van quedando. Entonces voy decorando. Yo espero, no hay problema. Son piecitas, eso, piecitas miniaturas. Muy buenos días. Buenos días, doña Nader. Bien, ¿con quién hablamos? Con Betty. Hola, preciosa. Doña Nader, esas blusas se pueden también estampar. ¡Claro! ¿Sí? ¿Y usted vende los estampados allá? No, yo no los vendo, pero sí les digo, ahí tengo unos incluso y les digo dónde los consiguen, que también hay promoción de estampados. A veces usted va y hay bolsitas de cositas para estampar 1,000, 2,000, 5,000 y traen un montón de cosas que usted no se imagina, rosas, animalitos, Bueno, figuritas. Ver, como yo, si Dios quiere, voy a ir a la exposición. A la exposición y como usted me dijo que me explicaba también lo de cómo estampar y comprar lo que vendí ahí. Sí, señora. Entonces, si Dios tiene, entonces otra preguntita. ¿Eso se puede ir a qué hora? A partir de las 8 de la mañana. Recuerda que las primeras 19 personas tienen un premio sorpresa. Bueno, doña Nadel. A partir de las 8, porque ese día nos levantamos todos allí a las 6:30 para sacar las mesas, para organizar, para tenerles de todo allí para que ustedes vean. Bueno, doña Nadel, lo que está haciendo le está quedando muy hermoso. ¿Cierto que sí? Claro, que Dios la bendiga por todas esas manos maravillosas que tiene y lo que nos ha enseñado. Amén, muchas gracias. Pase hoy un feliz día. Muchas gracias, mi linda. Bueno. Recuerden que todas las personas, bueno, aquí ya terminé mi diseño, lo mandé hacia un lado para que haga el encuentro con el que va subiendo. Recuerden que todas las personas que van allí a la exposición pueden adquirir cosas muy económicas, muy, muy económicas, porque voy a, como tengo tanto botón metálico para Navidad y eso, voy a hacer paqueticos de 1,000 y de 2,000 pesos donde les voy a tener disponibles. Y entre esos paqueticos voy a vender los ojitos de las vacas, de las narices de las vacas, de los pollos, de todas esas cositas muy económicas. Porque como vamos a empezar a trabajar vacas navideñas, pollos navideños y una cantidad de cositas para que ya tengan las piezas y no se vayan a dar vueltas por allí al centro a buscarlas. Bueno, yo voy a mirar aquí, voy a leer los mensajes de las personas que nos están escribiendo acá.
Bueno, por aquí dice, buenos días, doña Anabel, la quiero felicitar por su maravilloso programa, no me lo pierdo, quería saber si me puede escribir para la rifa de la cámara. Claro, con mucho gusto. Mi nombre es Adela Jerez Becerra, de parte rural de Piedecuesta. Ve, hola. Hasta se me está olvidando leer, dijo mentiras. Aquí tenemos, buenos días, señora Anabel, habla Esperanza Estupiñán, para felicitarla por el programa. Nos vamos por acá, doña Luzalba de Girón, muy buenos días, señora Anabel, proyecto de hoy muy bonito, la decoración de la blusa le está quedando hermoso. Con esto nos da muchas ideas para decorar nuestras blusas, vestidos. Muchas gracias por todas estas ideas maravillosas. Muchas bendiciones, Luz Alba Pavón, Florida Blanca. Y por aquí nos vamos, señora Anabel, para ver si me puede inscribir para la participar. Claro que sí, queda ya inscrita. Mándeme el nombre aquí, como siempre, y la esperamos en la exposición 27 y 28. Y nos vamos, don José, mi vecino. Anabel, como siempre, tan linda, muchas flores y bendiciones. Oiga, tenemos seguidores, hombres, que no se los pierden, ¿no? El programa, tan lindos ellos. Bueno, ya tengo listo. Entonces, ahora me voy a planchar. Recuerden que tienen que colocar con mucho cuidado esto así. Y nos vamos acá. Esto que estoy haciendo lo pueden hacer en los zapatos, decorar los zapatos, pegarle pedrería, pero entonces ya no le pondríamos la plancha, sino nuestro pegante de gema. Mírenlo, este pegante que ustedes lo consiguen allí en Anabel Country, vale 15 mil pesos, o pueden comprar el más pequeño que vale 7 mil pesos. Pero este es que cuando uno a veces se me escasea, pues yo normalmente le digo, lleven el grandecito, que eso no se daña, eso dura muchísimo tiempo y años. Porque en el 2011, cuando yo llegué de España, traje una cantidad de pegantes y aún a la fecha todavía hay pegante que perfecto me sirve. Este que tenemos aquí nos acabó de llegar hace como un mes, dos meses llegó el pedido. También consiguen un pegante aquí, pero la verdad no les garantizo la segunda lavada del pegante. ¿Por qué? Porque a la segunda lavada ya se va soltando la piedra, porque es un pegante que pues no tiene la misma composición de silicona, que es la que se adhiere y penetra en la piel, en la tela, para que quede por siempre, como dicen por ahí. Ya que uno lo arranque, a veces se lleva más bien el pedazo que se suelte. Y para los zapatos igual, eso no se desprende así como así, de fácil. Los bolsos, las decoraciones en los bolsos, todo espectacular. Bueno, yo voy dejando mi planchita ahí quietica, porque tengo que dejarla por un minuto cada uno. Y por aquí voy a leerlo. Dice Horacio de Argentina, dice, hola Anita, ¿cómo estás? Tan hermosa, bendiciones. No la puedo ver por Facebook Live, pero la seguiré en YouTube. Don Horacio, muchas gracias. Él es un argentino que hace mucho tiempo, con sus pintas de argentino, por aquí está. Entonces, hace mucho tiempo, ve nuestro programa, nos sigue por las páginas porque a él le encanta la manualidad. Bueno, yo voy a parar aquí y nos vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos con el mundo mágico de Anabel. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Quiero hacerle una invitación muy especial al mundo mágico de Anabel en la carrera 31, número 1714, donde vamos a tener una gran exposición y descuentos de locura, como dijo España, donde van a encontrar cantidad de muñecos navideños que nos han quedado pues del año pasado. Y como yo cambio mi colección todos los años, entonces todos los muñecos que hay los vamos a dejar con el 50, 30%, para que usted adquiera sus muñecos con tiempo y los tenga allí en casa. No es que el muñeco sea feo, sino que como yo cambio de colección, entonces por eso los estoy sacando. Bueno, por acá tengo este, que lo voy a dejar caer acá, y mire, hay muñequitos pequeñitos de todos los estilos, colores y sabores. ¡Ah! Donde le va a mostrar las manchas. Acá en Anabel Country. Todos estos muñecos se encuentran a precios muy económicos. Veanlos. Por ejemplo, estos muñecos son hechos por mí. Estos muñecos es un portatoalla. Este tiene un costo de 3 mil pesos. ¿Por qué? Porque es que los estamos dejando con el 70% estos pequeños y el 50% los grandes. Bueno, vamos a tener precios de locura. Hay cantidad de muñecas que tengo por allí guardadas, muñecas que ya tienen ropa. Miren, esto es una muñeca que estoy armando, ya dice las pestañas, son pintadas. Y aquí va a ir la chupeta, mírenla. Y aquí ya estoy poniéndole el pelo y tiene los zapaticos. Ya tengo varias muñecas terminadas, las cuales están muy económicas. Como ya vengo con una nueva colección de muñecas, las que tengo también ya las estoy rematando para que hacer un cambio de colección completo. Iniciamos mitad de año con todo nuevo. Recuerden también que ya tenemos nuestros cursos, pero en especial
La cuerda es en que las 19 personas primeras que lleguen el 27 a la exposición van a tener un obsequio sorpresa, donde voy a tener cantidad de cosas para que ustedes escojan. Y recuerden que esos dos días, 27 y 28, que el 27 sábado y el 28 domingo, vamos a estar regalando moldes navideños. Recuerden traer su lapicero, su lápiz y su cartulina. Acá se le vende la cartulina para que copie sus moldecitos, para que lo lleve y vaya adelantando lo de Navidad. Bueno, como ustedes pueden ver en el taller, encontramos cualquier cantidad de cosas. Todas aquellas van a tener descuento. Ya les vamos informando poco a poco. Igual que vamos a tener descuentos en los crudos portarretratos. Por ejemplo, imagínate este portarretrato, 5 mil pesos. Empecemos por esa parte, así que el primero que llegue pues es quien te lo lleva. Y tenemos una colección de cuadros donde todos están con el 50% porque necesito todos estos espacios. Por ejemplo, esta mini que anteriormente tenía un costo de 130 mil pesos, Andrés dijo que las iba a dejar a 30 mil pesos, imagínense. Y por acá tenemos cantidad de colecciones y muchos cuadros más. Allá tenemos todos los descuentos en los crudos también. Esa área de crudos. Y tenemos por el otro lado repisas, todo lo que tiene que ver con portallaves, portarretratos, cuadros, copas, portadas, toallas higiénicas, nombres, papeleras, cuadros de muñecos, mejor dicho, muchísimas cosas que vamos a tener con nuestros descuentos. Por acá, bueno, no, por allá, ay, ese rincón está lleno. Mira, por ejemplo, allá ese montón de cuadros. Que ya cambio de colección de cuadros sin aguja. Por favor, Andrés, si quieres, nos los voltea para que nosotros podamos ver los cuadros. Entonces, todos esos cuadros tienen el 50%. Las primeras personas son las que van a aprovechar. 27 y 28 de mayo. Recuerden que todas las personas que vengan van a inscribirse en la rifa de el Día de la Madre, que es la videofirmadora, el 30. Hacemos martes 30, hacemos la rifa. Y van a quedar inscritas para la rifa de Navidad. Nuestro televisor que nos lo donó Chocolatico. Un día esto le vamos a pasar. No, hay muchísimo, muchísimo más. Le vamos a comentar quién es Chocolatico. Y los que vengan aquí van a saber quién es Chocolatico. Bueno, entonces, queridas amigas, una invitación muy especial en la carrera 31, número 1714, Barrio San Alonso. Y nuestro WhatsApp 310-8698-323. No olviden darle like o me gusta a nuestra página de YouTube. Seguirnos porque entre más seguidores, más espacio tengo para subir 2, 3, 4 y 5 videos diarios. Por ahora estoy con un video diario. De acuerdo a los likes que tengan, vamos subiendo. Un abracito, nos vemos acá, atendidas por Anabel.